de la fraternidad, le pedí permiso aquí a los amigos del edificio que está exactamente frente al Capitolio. Aquí está la editora Abril, aquí está el tribunal. Este es un edificio emblemático. Estoy en la azotea aquí frente al Capitolio. Miren esto. Yo había subido aquí unos días antes del 500 aniversario de la Habana, y la vista de aquí cuando se estaba organizando la gala era una cosa preciosa. Miren esto. Bueno, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Estamos en vivo, miren. Miren lo que está pasando aquí ahora, la tranquilidad. Parque de la Fraternidad. Gris el cielo sobre La Habana. Pero bonita. Bonita la mañana, el mediodía. Son las 12 y 28. Y nuestra bandera. Está por apostar la imagen. Ahí tienen la escalinata. Gran teatro. Prado. ¿Qué les parece la imagen? ¿Qué me dicen? Saludos Miguel Ángel, Ramón Martínez, Anaeli Olivera, que se sumó. ¿Quién más está? ¿Desde dónde están viendo ahora mismo la directa? Dice Melissa, mi hermosa Habana. La calle es para los revolucionarios, seguro. Bella La Habana. Bueno, hoy me estaban preguntando hace un ratico si teníamos noticias de la gente que iba a salir, que cambió, que diseñó la provocación del 15. Si teníamos noticias de él hoy. Hay muchas cosas que ver por aquí en esta zona, pero yo lo que voy a hacer es seguir, llegar a Malecón, avanzar San Lázaro, toda esa zona, y voy a tratar de llegar allá, a donde fuimos ayer, donde los vecinos estuvieron ahí tomando la calle, al barrio de la gente de cambio, por allá por la Coronela. Voy a llegar allá a ver si tienen noticias de él, si finalmente salió anoche, si hizo algo hoy, si está ahí, ver qué está pasando por allá. Eso lo voy a hacer dentro de un rato. Desde La Lisa, mi Cuba es de toda mi gente, dice Mónica Mesa Álvarez. Una tranquilidad, Mauro Torres, ese mismo, saludos hermano. Seguimos la página de Mauro siempre. Mira Mauro, qué imagen esta. Hay que subir aquí. El Gran Teatro de La Habana ya preparándose, alistándose para comenzar todas sus presentaciones con el Ballet Nacional de Cuba. Saludos desde la isla, Raquel Vila, Elizabeth Ferrer, gracias por los corazones. Ah, mira, dice Mónica Mesa Álvarez, Patria y Vida, claro, lo dijo Fidel, Mónica. No hay problema, somos de Patria o Muerte, y claro que también nos gusta la patria. Luchamos por ella y por la vida. Saludos desde Cienfuegos. Capitolio de La Habana, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el máximo órgano representativo del poder del Estado. Gracias a la magnífica intervención, una de sus últimas grandes obras de vida, esta restauración del doctor Eusebio Leal. En el aniversario de La Habana, estamos aquí delante del Capitolio. Felicidades a todos los habaneros y a los que estamos aquí, no somos habaneros, pero sentimos y luchamos y guapeamos aquí en La Habana, en la capital de todos los cubanos, por cumpleaños. Bueno, pues, ese amante eterno de La Habana, Eusebio, estuvo al frente de toda esta magnífica restauración total del Capitolio. Una labor legislativa
intensa. Después de la Constitución, ustedes saben que se han aprobado ya muchísimas leyes y queda un grupo importante en el cronograma legislativo, actualizando todo el ordenamiento jurídico del país a tono con la formulación, el crecimiento de los derechos y las garantías de los ciudadanos que aprobamos en referendo en la Constitución de 2019. Se aprobaron 4 leyes en la última sesión y el cronograma que está siendo actualizado, bueno, por la pandemia todas las fechas cambiaron, no en Cuba, en el mundo entero, y entonces debe haber aprobación de nuevas leyes ahora seguramente en la próxima sesión, y la Asamblea está muy activa en todo el cronograma legislativo, en la actualización de todas esas normas. Bueno, aquí, en un país que está ahora mismo siendo objeto de las miradas de todos los grandes medios de comunicación del mundo por la supuesta rebelión del pueblo, estamos transmitiendo en vivo desde la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 12:33 minutos. Los medios de comunicación del mundo aquí tienen la imagen de Cuba, de La Habana, kilómetro cero. Dice Nidia aquí en playa todo tranquilo. Carla Jiménez, saludos. Saludos desde Cárdenas, Gisela. Aquí todo igual que siempre, tranquilo. Los niños muy felices con su regreso a la escuela. Jesús Benito Roche Valdivia también se sumó. Hermoso Capitolio, dice Carla. Voy a hacerme una foto. Aquí. Déjame un asobuco porque estoy solo aquí. No hay problema. Bueno, no hay mucho más que decir. Las imágenes hablan por sí solas. Voy a seguir moviéndome por esta zona de La Habana. Si se enteran de otra rebelión, de esas que están difundiendo en las redes, bueno, creo que la de Centro Habana quedó claro que es virtual y con bastante poco alcance. No existe en el espacio real. En el Capitolio, nada que agregar. Y voy a averiguar por la situación allá en la Coronela, a ver si salió la gente, si no salió. Que dice el pueblo, que dicen los vecinos por allá. Abrazo grande. 15 de noviembre en Cuba, Capitolio.